tante che metà ancora tu. Tutte mie unico nasce presto, in taglio di una notte, in taglio di una notte, in taglio di una notte. Sono arrivato che metta il robot, sono arrivato che metta il robot, sono arrivato che metta il robot. C'ho decisamente che metta il robot. Mio amico nasce in taglio di una notte, in taglio di una notte, in taglio di una notte, in showcase. Sono arrivato già metà al robotto, 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 sono arrivato già metà al robotto. Sono arrivato già metà al robotto, sono arrivato già metà al robotto, sono arrivato già metà al robotto. Líder Visa presenta. Hola, 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 ¿cómo les va? Esto es Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala, espero que todos se encuentren bien en sus casas, en donde quiera que nos estén dando el beneficio de su audiencia. Vamos a darle a las noticias ñoñas de esta semana. Tenemos mucho que platicar por encima sobre videojuegos y sobre películas, así es que vámonos directamente a las noticias. Venga. ¿Cómo? Venga, pues ya estamos aquí, ya estamos completamente en vivo a través de nuestra plataforma local, que es Facebook. Estamos en facebook.com/robotomx, facebook.com/robotomx. Ahí estamos cada jueves a las 6 de la tarde. Bueno, pues quiero platicarles que Ubisoft acaba de cancelar The Division Heartland. Ubisoft canceló su próximo juego de disparos gratuito
Tom Clancy's The Division Heartland en medio de planes más amplios para conquistar recursos de mayores oportunidades. Esta noticia fue revelada como parte de la publicación de resultados de Ubisoft de esta mañana. Y la compañía dijo que él ha distribuido recursos a oportunidades más grandes como Defiant o Rainbow Six. La medida es parte de un proceso más amplio y más largo que Ubisoft ha estado atravesando en los últimos meses para reestructurar sus equipos, reducir costos y concentrar sus recursos en menos juegos y más grandes. Ubisoft ofreció la siguiente declaración sobre la cancelación y permítanme un segundito en el que limpio mis ojitos. Ok, dice: después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de detener el desarrollo de Tom Clancy's The Division Heartland con efecto inmediato. Nuestra prioridad ahora es apoyar a los talentosos miembros del equipo de nuestro estudio Red Storm Entertainment, quienes harán la transición a nuevos proyectos dentro de la empresa, incluidos X-Defiant y Rainbow Six. Bueno, The Division Heartland se había anunciado por primera vez en 2021. Estaba siendo desarrollado por Red Storm Entertainment y se retrasó silenciosamente poco después de su revelación y su lanzamiento planificado se trasladó al último año fiscal, pero nunca se materializó. Heartland pasó por múltiples fases de prueba y se encuentra en un estado de reproducción pública y recientemente recibió una calificación en Taiwán, lo que llevó a los fanáticos a creer que su lanzamiento sería inminente. Pero esto parece haber sido una falsa alarma. Pues bueno, la gente de los videojuegos teniendo que planear qué se vende y qué no se vende justamente durante esta semana. Y desde, me parece que desde el 30 de abril, desde el Día del Niño, Microsoft ha puesto a la venta más de 60 juegos de Xbox 360 antes de que se cierre su tienda. Si a ti te gusta el Xbox 360, te recomiendo mucho que vayas a esa tienda. Microsoft ha puesto a la venta 66 juegos de Xbox 360 antes del cierre planificado de la tienda 360 en la consola y del mercado 360. En un anuncio en Xbox Wire, Microsoft publicó una lista de juegos a la venta con la promesa de que habrá más el 18 de junio
y el 16 de julio. Estas reducciones de precios permanecerán vigentes para cada juego hasta el cierre de la tienda, que esto es el 29 de septiembre de 2024. A partir del 29 de julio, Microsoft tendrá que admitir la posibilidad de comprar nuevos juegos, DLC y otro contenido de entretenimiento de la tienda Xbox 360 en la consola y en el mercado de Xbox 360. Este cambio no afectará su capacidad para jugar juegos o DLC que ya haya comprado. El contenido de juegos de Xbox 360 comprado anteriormente seguirá estando disponible para jugar. Es decir, ya se cierra por fin la tienda de juegos de Xbox 360, pero con este cierre significa que todos los juegos de Xbox 360 están puestos ahí a la venta, están en precios muy, 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 pues variados, muy diferentes. Unos hasta en 90% de descuento, otros en 60, 70, 80, etcétera, etcétera. Por eso te digo, si quieres tener juegos de Xbox 360, puedes simplemente ir en esos momentos a la tienda de Xbox y comprarlos muy, muy baratitos. Ya después dices, ¿dónde los juego? Los puedes jugar directamente en PC o los puedes jugar directamente en tu Xbox. Los puedes descargar a tu cuenta Xbox. Y ya me parece que en la tienda Xbox normal, es decir, en la tienda que no es 360, también podrás descargar desde ahí todos tus juegos Xbox 360 y jugarlos en tu 360. Wah, wah, wah. Y bueno, se acaba de revelar tráiler de Assassin's Creed Shadows, fecha de lanzamiento, protagonistas duales y más que han sido revelados por Ubisoft. Ubisoft ha revelado completamente Assassin's Creed Shadows, la entrega ambientada en Japón en la franquicia de juegos de rol, incluido su avance cinematográfico, fecha de lanzamiento, protagonistas duales y más. El tráiler de casi 4 minutos presenta a los jugadores la versión de Ubisoft de 1579 de Japón, junto con los dos protagonistas de Shadows, el sigiloso Shinobi Naoe y el orientado a la acción Yasuke, quien fue una figura real de la historia japonesa. Shadows es únicamente para un jugador, pero los jugadores pueden cambiar entre los dos personajes a voluntad. Los jugadores podrán explorar ambos personajes y el ambicioso mundo abierto de Japón cuando Shadows se lance el 15 de noviembre de 2024 para PlayStation 5, Xbox XS, PC y Amazon Luna.
Shadows busca evolucionar el género RPG de mundo abierto de muchas maneras, como a través de un ciclo de temporada. Esto significa que, así como los días cambian, naturalmente a noches en los videojuegos, el mundo de Shadows pasa de la primavera al verano, al otoño y al invierno. Cada temporada trae consigo nuevos elementos de juegos como entradas submarinas que se congelan y que son inaccesibles durante el invierno. Cultivos deliciosos que brindan cobertura para conquistas sigilosas en la primavera y más. La luz y la oscuridad son otro foco de Shadows, como su nombre lo indica, y el nuevo sistema de iluminación global de Ubisoft proporcionará opciones de juego dinámicas y afecta la forma en que los enemigos perciben a Naoki o Yasuke dependiendo de la luz y la sombra. Tan, 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 tan. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Muy bien, vamos a darle. A nuestro programa, déjenme decirles que la actriz Natasha Lyonne se une oficialmente al MCU, aunque aún no han dicho cuál es su papel, aún no se ha revelado a quién va a darle, pues, representación dentro de la película de los Cuatro Fantásticos. Mortal Kombat 2, la secuela de la película, llegará a los cines el próximo año, el 24 de octubre. Tiene su fecha para IMAX. Tiene fecha para IMAX, 24 de octubre de 2025. O sea, ya para el próximo año ya está lista la secuela de Mortal Kombat. A ver si ahora sí existe el torneo Mortal Kombat, que no apareció para nada en la primera película. 5 noches en Freddy 2 tiene fecha de lanzamiento para el 5 de diciembre de 2025, según Variety. Entonces, en diciembre del próximo año, diciembre próximo año, tendremos 5 noches en Freddy 2. Megan 2.0, un mes más tarde, pasando al 27 de junio de 2025. Black Phone 2, 17 de octubre. 2025. Vaya, pues son una, dos, tres, mínimo tres películas de terror que vamos a tener de Blumhouse para 2025. The Woman in the Dark y Drop
También se agregaron al calendario de Blumhouse para llegar el 2025. ¡Wow! Todo el año 2025 vamos a tener películas de terror del estudio Blumhouse. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Vamos a ver que estamos completamente en vivo. ¿Sí? Si lo estamos. Que de pronto me pareció que se estaba trabando, pero parece que todo está completamente normal dentro de el programa. Muy bien, Jason Universe Horror Inc. Jason Universe Horror Inc. anuncia la expansión multiplataforma de la franquicia de Viernes 13. Horror Inc. está expandiendo la franquicia de Viernes 13 a una nueva era con el lanzamiento de Jason Universe. Las nuevas activaciones de Viernes 13 abarcan una amplia gama de plataformas, desde entretenimiento, juegos, experiencias inmersivas, productos y más, que se anunciarán a lo largo de 2024 a través de Jason Universe 13 en las redes sociales o visitando el sitio web oficial de Jason Universe. Y ahora les leo una parte del comunicado. Durante décadas, Jason sorprendió y emocionó al público que volvía por más. Estamos entusiasmados de trabajar con Victor Miller y Mark Toberford en nuevos proyectos que anunciaremos en los próximos meses, dijo Robert Barsamian, presidente de Horror Inc., en un comunicado. Victor Miller fue el guionista de la película original Viernes 13 y reclamó los derechos nacionales de la película original en el 2021 después de una larga demanda. Sin embargo, Miller no es parte de Horror Inc. Barsamian es productor ejecutivo de la próxima serie precuela ampliada de A24 y Peacock, que se llama Crystal Lake, que oficialmente u originalmente tenía a Brian Fuller de Hannibal a bordo como showrunner antes de separarse del proyecto la semana pasada. Barsamian también fue productor ejecutivo en Viernes 13, el juego del año 2017. Pues si se separa, Brian Fuller, si se separan, anótenme a mí, yo con mucho gusto me anoto como showrunner para Viernes 13, la serie. ¡Tú! Bueno,
Como todos ustedes saben, El Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, se va a estrenar en los próximos meses. Ya es un hecho, ya Peter Jackson, ya Andy Serkis, ya dijeron, sí, sí, la vamos a hacer. Y ya le pusieron todo su tiempo. Y bueno, dice que esta película explorará historias que Peter Jackson no tuvo tiempo de cubrir en las películas anteriores. Peter Jackson ha adelantado que él, Andy Serkis y Warner Brothers buscan lograr con El Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, diciendo que quieren explorar aspectos del pasado del personaje que no pudieron cubrir en las 6 películas anteriores. En declaraciones con el sitio Deadline, Jackson sugirió que los escritores aún no saben exactamente de qué se trata la película, ya que es demasiado pronto para saber quién se cruzará en el camino de Gollum, pero dijo que ambos lados de su personalidad se presentarán, ya que es así como se conecta con los fanáticos. Y dice, el personaje de Gollum, Sméagol, siempre me ha fascinado porque Gollum refleja lo peor de la naturaleza humana, mientras que su lado de Sméagol es posiblemente bastante comprensivo. Esto lo dijo Peter Jackson en entrevista. Creo que conectará tanto con los lectores como con el público cinematográfico, porque hay un poco de ambos en todos nosotros. Realmente queremos explorar su historia de fondo y profundizar en aquellas partes de su viaje que no tuvimos tiempo de cubrir en películas anteriores. Bueno, pues esto es lo que están diciendo. Nosotros vamos a seguir cubriendo lo que tenga que ver con El Señor de los Anillos y con J.R.R. Tolkien. Para ba 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 ba. Y bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero con esta nueva chavita que se llama Sydney Sweeney, están planeando un nuevo remake de la película de Barbarella, que podría ser dirigido por el director de Scott Pilgrim, Edgar Wright. No hemos escuchado mucho sobre la nueva versión de Barbarella, protagonizada por Sydney Sweeney, desde que se informó por primera vez en 2022, pero acabamos de recibir información sobre quién podría ocupar la silla del director. Deadline dio hoy la noticia de que Edgar Wright está en conversaciones para dirigir la nueva película basada en el personaje de la serie de cómics de Jean-Claude Forest.
aunque se advierte que aún no se ha cerrado un acuerdo y que aún están en discusiones. Deadline también informa que Jim Godman y Honey Rose están en negociaciones para escribir este guión. Esta no será la primera vez que Barbarella aparece en la pantalla grande. Todos sabemos que Jane Fonda le dio vida al personaje de cómic en 1968, dirigida por Roger Vadim, quien veía a Fonda como un mercenario que viajaba por el espacio y buscaba a un científico en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Esta película recibió críticas mixtas en su lanzamiento original, pero se convirtió en un favorito de culto con una serie de avivamientos propuestos y fallidos que han surgido a lo largo de los años. Si se concreta un acuerdo con Wright, asociaría a una de las actrices más solicitadas de Hollywood con uno de los directores vivos más populares. Muy bien, junto con la trilogía de los tres Cornetto, Wright es famoso por películas como Scott Pilgrim, Ant-Man, Baby Driver y Last Night en Soho. Es conocido por su estilo cinético y de ritmo rápido y nos daría una buena idea de hacia dónde podía dirigirse este reinicio de ciencia ficción. Mientras tanto, Sydney Sweeney ha ido en aumento en los últimos años, particularmente a raíz de su papel en Euphoria en HBO. Recientemente recibió un éxito de comedia romántica con la película Todos menos contigo. ¿Te gusta ir con unos y con otros? Si lo digo yo, me gritan que no, y andas por ahí con todos menos conmigo. Bueno, está. También incursionó en el género de superhéroes con Madame Web de Sony, como Julia Carpenter, quien es la futura Spider-Woman, pero de esa película no vamos a hablar porque solamente nos da tristeza. Con todos menos conmigo. Y bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy, si les parece bien. Pensé que traía más notas, qué raro. Sí, muy rápido. ¿Qué me faltó? Bueno, antes de irnos, me faltó esta historia, y es de que hay un Instagramer, que se llama Can We Get Some Toast, que compartió algunos imágenes y videos sobre la próxima película del Capitán América Brave New World, y ahora Marvel lo anda buscando.
Esta es que el equipo de Disney Paralegal está buscando toda la información que sea posible alrededor de la cuenta de Can We Get Some Toast, incluyendo nombres, direcciones físicas, direcciones IP, teléfonos, correos electrónicos e información de cuentas bancarias de cualquier persona que se encuentre asociado con esta cuenta de Can We Get Some Toast en Instagram. Según se dice, Can We Get Some Toast publicó una imagen con copyright de una próxima película de Marvel Studios, que es Captain America Brave New World, sin autorización, y es por tanto pues en brecha con el acto de copyright del milenio digital. Todos sabemos que Capitán América Brave New World se estrena el 14 de febrero del próximo año como la cuarta película de la franquicia, pero la primera con Anthony Mackie como Sam Wilson, como Sam Wilson en el papel principal. Esta película se ha plasmado de ligas, de leaks, ¿cómo se llaman los leaks? Fugas. Porque también McDonald's reveló recientemente un póster que mostraba el nuevo vistazo al nuevo Falcon y una línea de juguetes de la cajita feliz. Sacaron a otro personaje que va a aparecer en esta película. Roboto, Giant Metal Roboto, no se dedica ni a los chismes, ni a todas estas cosas, así que nosotros no vamos a mostrar nada de lo que se está comentando, solamente estamos dando a conocer las noticias como tales. Pero bueno, esto es aparentemente todo lo que yo tengo hoy programado, planeado, listo para difusión en nuestro bonito programa de Giant Metal Roboto. Espero que todos ustedes se encuentren bien y que puedan acompañarme una semana más, la próxima semana, cuando estemos de nueva cuenta aquí, hablando, platicando, delegando sobre las noticias del medio. Por lo pronto, esto fue Giant Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala para el sitio web roboto.mx. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, mismo canal, misma plataforma, facebook.com/roboto.mx. Sea pues, amigos, nos vemos. Yeah.